pinche pozo ya lo están sacando por acá. Qué rico huele, qué rico huele. Mira más. Si el hueso está pelón es porque está bien hecha la barbacoa, ¿eh? Sí. Qué bárbaro. ¿Quién la hizo, qué? No, hombre, como que se ve que no la sabe hacer, ¿eh? No, por lo menos deshaciendo. Sí, no, qué bárbaro. La vez pasada también lo grabé usted, ¿no, don? Sí, ¿verdad? No, ese es bueno, la barbacha por aquí, ¿eh? Los besos. Se zafa solo, ¿eh? Esa es la barbacoa de pozo, miren. Aquí ahora sí que con pencas de maguey, que es la que le da el sabor. Miren nomás. Y hay que dejarle poquito reo, porque hasta los perrillos alcanzan de repente. Ahí ruñe poquito. Aquí todos comemos. Miren nomás. Vámonos, la otra aire. Y va en ese tipo de costal, ya, bien jugosa. Miren, oh, qué bárbaro. Y jugosa. Jugosa. Echándole todos los kilos y también para lo que estaban mis amigos. El hueso cuando está ahí, como está bien caliente, es que lo mantiene caliente también, ¿eh? Lo mantiene caliente ahí también para que quede más. Para la paleta esa, ¿eh? Estamos quitando uno para que quepa más. Ese es el otro, compadre. ¿Otro? Tres, el otro. Ese es el agua. La guaynaba en aceite. No. Más cómo está. Qué barro. Coloradito, buen color. Dale, padre. Muy bueno. Costillar, ¿eh? Deshaciendo. ¿Cuántos años haciendo la barbacha, don? Bueno, pues ya tenemos una fecha, más o menos. Aproximadamente. Unos 10 años. 10 años, mire. Ahí está la experiencia de 10 años, mire. Sabe, mire. Ya se bueno.